Este jueves, en el repaso semanal en Teledeporte a lo mejor del Dualdón y Triatlón, tenemos una cita muy especial que nos lleva hasta Soria. En esta ciudad castellana, bañada por el río Duero, se celebraba el Campeonato de Europa de Dualdón. Hay pocos calificativos, ¿no?, con los que reconocerle la labor que están haciendo para que todo salga con esta normalidad, ¿no? Todo está perfectamente calculado, todo está perfectamente organizado y es gracias a la labor de muchísima gente detrás y de los más de 200 voluntarias y voluntarios sorianos que están pues dejando parte de su trabajo y parte de su tiempo de ocio para poder acoger, ¿no?, a los atletas de la forma que lo estamos haciendo, ¿no? Es imposible, ¿no?, ponerles más allá de un sobresaliente, una matrícula de honor y agradecerles toda la labor que hacen, no solamente en esta prueba, ¿no?, sino en todas las pruebas que a lo largo del año acoge la ciudad y acoge la provincia de Soria. Una espectacular cita, la de Soria, con una repercusión que llega mucho más allá de su ámbito deportivo, superando las previsiones más optimistas de los organizadores en cuanto a visitantes. La ciudad se echó a las calles para vivir muy de cerca este Campeonato de Europa, pese a que el tiempo no acompañó en las jornadas finales. El centro de acreditaciones y briefing tuvo lugar en el pabellón de la juventud. Indudablemente nuestra capacidad turística se ha visto desbordada. Nuestros recursos turísticos indudablemente son importantes porque la naturaleza de la que disponemos y de la gastronomía que Soria disfruta actualmente, pues creo que es un buen escaparate para que todos los que nos han visitado puedan ser unos nuevos embajadores de nuestra provincia y que ello sirva de revulsivo para que nos traigan también otra serie de turistas para que puedan disfrutar de nuestros paisajes, de nuestra gastronomía, como he comentado, de nuestra cultura y indudablemente de todo tipo de actividad que tenemos aquí en Soria y provincia. Y para esta gran cita continental, la FETRI y la organización soriana habían planificado un recorrido con la Plaza Mariano Granados como epicentro. Para comenzar, 10 kilómetros de carrera a pie, transitando por el Paseo del Espolón, con 4 vueltas a un circuito en su gran parte en el interior, dentro del Parque de la Alameda de Cervantes, también conocido como la Dehesa. Después, un segmento ciclista compuesto por 6 vueltas, cada una de ellas de 6 kilómetros y 600 metros, con salida en la Plaza Mariano Granados y vuelta hacia el centro poco antes de la entrada a la Autovía de Navarra. Y para terminar, otros 5 kilómetros de carrera a pie, con 2 vueltas al mismo circuito de la primera parte de este Campeonato de Europa, atravesando de arriba abajo el interior del Parque de la Alameda de Cervantes y con la meta esperando a todos los participantes en la Plaza Mariano Granados. Los nombres más prometedores del Dualdón europeo también se dieron cita en Soria, en una nueva experiencia con la que enriquecer su trayectoria deportiva y personal. Para las categorías juniors, masculina y femenina, el circuito se reducía a 5 kilómetros de primer segmento de carrera a pie, 3 vueltas al recorrido ciclista, para cerca de 20 kilómetros totales sobre la bicicleta, y 2,5 kilómetros finales de nueva carrera a pie. La suiza Delia Sclavas fue la gran dominadora del primer tramo de carrera a pie. La helvética, con una poderosa zancada dentro del Parque de la Alameda de Cervantes, tomaba cerca de medio minuto de ventaja sobre su principal perseguidora, la belga Laura Swanet, que a su vez abría hueco sobre el resto de competidoras. Sclavas alcanzaba en solitario la T1, pero rápidamente era cazada tanto por Suárez como por la portuguesa Gabriela Ribeiro, que había recuperado más de 45 segundos. Por detrás había conformado un cuarteto perseguidor, con presencia italiana, portuguesa, alemana y británica, que circulaba unos 50 segundos de la cabeza de carrera a la conclusión de la primera vuelta de las tres establecidas. Sclavas, Suárez y Ribeiro seguían quemando kilómetros por la calle Nicolás Raval, conjuntándose a la perfección para mantener su renta en el momento que las primeras gotas de agua comenzaban a caer. El cuarteto perseguidor también trabajaba bien los relevos, pero no podían hacer mucho para reducir la desventaja acumulada. A la última transición llegaba en primera posición Gabriela Ribeiro. La portuguesa era la más rápida del trío de cabeza calzándose las zapatillas y conseguía unos valiosísimos segundos de ventaja sobre sus compañeras de fuga. El título europeo se iba a decidir entre estas tres competidoras que contaban con más de un minuto de ventaja. El liderato de Ribeiro no duraba mucho, siendo superada por la belga Swanet. Pero al igual que en la primera carrera a pie, Delia Sclavas imponía su espectacular zancada en la Alameda de Cervantes para recuperar el liderato y abrir una importante ventaja sobre sus perseguidoras, corriendo con fuerza hacia el título. Un entorchado que esperaba a la duatleta suiza después de completar la carrera en un tiempo total de 1 hora, 2 minutos y 17 segundos. Segundo puesto para la belga Laura Swanet,
que cruzaba eufórica la meta a 16 segundos de la ganadora. Y bronce para la portuguesa Gabriela Ribeiro a 23 segundos de la nueva campeona de Europa, Delia Esclavas. Los siguientes en lanzarse a las calles sorianas fueron los chicos de la categoría junior, que comenzaron de manera fulgurante su carrera por la Plaza Mariano Granados y los primeros metros en la dehesa soriana. Desde esos metros iniciales de carrera, el británico Alex G era el encargado de establecer el vertiginoso ritmo. Jaime Bonilla y el esloveno Mates Blanco intentaban seguirle el ritmo, pero el atleta del Reino Unido abandonaba la compañía de ambos antes de completar la primera vuelta de este segmento. Con G como claro dominador de la prueba a un espectacular ritmo de menos de 3 minutos por kilómetro, la emoción pasaba a sus perseguidores. Jaime Bonilla y Mates Blanco eran cazados por el ruso Grigori Antipov y el portugués Ricardo Batista. El español llevaba la voz cantante en este cuarteto y su persistente ritmo hacía que el duatleta luso no aguantara mucho, reduciendo el grupo perseguidor a 3 integrantes. Por delante, Alex G era el gran líder de la prueba y llegaba a la primera transición con prácticamente medio minuto de ventaja. El británico partía rápidamente al segmento ciclista sin llegar a coincidir en la T1 con el trío perseguidor compuesto por Bonilla, Blanco y Antipov, que salían a la par hacia el siguiente segmento de la carrera. El británico seguía lo suyo, quemando en solitario los kilómetros del circuito ciclista. El trío perseguidor ponía de su parte para intentar reducir su desventaja, pero al término de la primera de las 3 vueltas programadas al circuito, Alex G seguía contando con una cómoda renta que iba creciendo hacia el minuto. El trío perseguidor tenía que cambiar de objetivo. Bonilla, Blanco y Antipov veían que era muy difícil reducir distancia con la cabeza de carrera. Y además, desde atrás, el pelotón venía imprimiendo un ritmo muy fuerte de la mano del español Carlos Oliver. Impasible ante lo que ocurría por detrás, Alex G completaba la segunda vuelta del circuito manteniendo su cómoda renta y pedaleando con firmeza hacia el título. Por detrás había novedades, el gran trabajo del pelotón tenía recompensa y el grupo principal cazaba al trío compuesto por Bonilla, Blanco y Antipov. Al igual que en la primera transición, Alex G llegaba y abandonaba la T2 antes de que sus rivales hicieran acto de presencia. Estos llegaban poco más de un minuto después, agrupados tal y como habían completado la última vuelta al circuito. Ese pelotón, con la presencia de los españoles Bonilla y Oliver, se iba a jugar los 2 puestos restantes en el podio junior masculino de Soria. Porque el oro estaba reservado para un Alex G, que completaba su carrera triunfal en la ciudad castellana con un tiempo de 53 minutos y 28 segundos, casi un minuto por delante del segundo clasificado. La plata era para el mejor en el último segmento de carrera a pie, el ruso Grigori Antipov, y la tercera posición era para el esloveno Mates Blanco. El fin de semana en Soria estaba concebido para convertir la ciudad castellana en una auténtica fiesta del duatlón europeo. Con la colaboración de instituciones, organizadores, voluntarios, aficionados y, como no, los deportistas. Los verdaderos protagonistas de este Campeonato de Europa de duatlón 2017. Y en esta gran fiesta de la ciudad castellana no podían faltar los competidores de la modalidad de paratriatlón. Unos deportistas cuya sola presencia en la línea de salida y su competición ya suponen un enorme mérito, pero que se empeñan en convertirse cada prueba en el mejor ejemplo de superación posible, superando cada dificultad que les pone el recorrido. Los españoles José Manuel Quintero, Eva María Moral, Laia Casino, Raquel Domínguez, Kini Carrasco, Rubén Martínez, María Eugenia Piquer, Héctor Catalá y Susana Rodríguez se proclamaron campeones de Europa dando lustre a la prueba. Cada carrera cubierta por estos deportistas tiene una enorme historia personal de superación detrás. Pero al final, como ellos mismos se encargan de destacar, todo se resume en seguir compitiendo y, si es posible, seguir ganando. Prometí a la madre de María, a Mamen Rubio, a la chica que atropellaron hace un par de años o 3 aquí en Soria, le prometí que iba a dar todo lo posible para ganarlo y dedicárselo a ella. Y así quiero hacerlo, igual que a mi compañero Alejandro, que ha sido papá hace 4 días y si no hubiese estado aquí luchando conmigo. La carrera muy contenta, estaba hoy estrenando una nueva guía que es una muy buena duatleta y eso se nota también. Y bueno,
cada competición, cada título tiene su historia, con lo cual al final te hace la misma ilusión. No, nada cambia, todos queremos seguir ganando, así que bueno, contenta. Grandes pruebas en Soria comenzaban con la carrera élite femenina. Hay más competidoras también que hay que tener en cuenta y bueno, pues no sé, yo hasta que no estoy ahí metida en carrera, no sé, siempre tengo un poco de incertidumbre, ¿no? De a ver cómo va a ir la carrera, pero bueno, yo eso, estoy en forma y ojalá pueda luchar por una medalla, que es lo que me haría más ilusión. Junto a Mavi García, una de las grandes armas de nuestra delegación era Sara Bonilla, reciente campeona de España. Vengo con muchas ganas y con mucha ilusión, y lo que pasa es que hay gente muy fuerte que corre mucho, claro. Pero bueno, intentar hacerlo lo mejor posible, a darlo todo como siempre y a intentar disfrutar todo lo que se pueda. También estaba en juego la categoría sub-23, donde Noelia Juan tenía mucho que decir. Bueno, pues ya he hecho este circuito y vengo muy motivada a darlo todo. Lo único que igual nos llueve, pero vamos, a estar ahí. Una Noelia Juan que ya avisaba de una de las principales dificultades de la prueba. Una lluvia acompañada de viento y frío que ya se hacía presente en la salida de la Plaza Mariano Granados y que iba a acompañar a las duatletas durante toda la carrera. Durante los primeros compases de la prueba, en el primer paso por el parque de la Alameda de Cervantes, el grupo femenino permanecía unido, pero ya con una constante que se iba a mantener durante el segmento a pie, el liderato de la francesa Sandra Levenet. La gala llevaba el ritmo de la carrera, todavía no muy exigente. El pelotón permanecía bastante compacto, y al primer paso por línea de meta, eran una docena de las duatletas en cabeza, con la española Mavi García escoltando a Levenet. Pero el constante martilleo de la participante francesa comenzaba a dar sus frutos. La gala iba reduciendo el grupo de cabeza. En la primera gran selección, Levenet dejaba el grupo a media docena de unidades y poco después solamente a tres. El ritmo de Levenet solamente podían seguirlo Mavi García y la austriaca Sandrina Hills. Este trío de cabeza completaba de esta forma un nuevo paso por la línea de meta de la capital soriana. Nada cambiaba en el arranque de la tercera vuelta, con Levenet llevando todo el peso de la carrera en el interior de la dehesa y con sus compañeras sufriendo para mantener el ritmo de la gala. Desgraciadamente, la primera en caer de este triunvirato era Mavi García, que se quedaba poco antes de completar el penúltimo paso por línea de meta. Y poco después, Sandra Levenet conseguía su objetivo y se quedaba en solitario en cabeza. La francesa completaba un enorme segmento de carrera a pie y llegaba a la primera transición con cerca de 20 segundos de ventaja sobre la momentánea segunda clasificada, la austriaca Sandrina Hills. Mavi García alcanzaba la T1 en cuarta posición, superada por apenas un segundo por la francesa Lucie Picard. Como si no hubiera cambio de herramienta, Sandra Levenet seguía lo suyo en el comienzo del segmento ciclista, con un ritmo que la convertía en la ciclista más rápida en las carreteras sorianas. La austriaca Sandrina Hills lograba conservar su segunda posición durante los primeros kilómetros, pero rápidamente era neutralizada por el buen hacer de Mavi García al frente de un quinteto de participantes. En cabeza, Levenet volaba para ir completando las primeras vueltas de las seis programadas, sabedora de que contaba con una cómoda renta. Por detrás, tras un paso por línea de meta, se producían novedades muy favorables para la delegación española. Mavi García dejaba la compañía del grupo y se establecía en solitario en la segunda plaza. La carrera se estabilizaba en un nuevo escenario. Por delante, la intratable Sandra Levenet, con más de un minuto de ventaja sobre el resto de participantes. Y un peldaño por debajo, Mavi García, abriendo de manera constante un hueco con las que habían sido sus compañeras de fuga y pedaleando con firmeza hacia el podio. Salvo desfallecimiento, parecía que el oro y la plata del Campeonato de Europa de Duatlón ya tenían dueña. Levenet y García completaban las últimas vueltas del segmento ciclista, aumentando una ya de por sí considerable renta con sus rivales. Pero aún así, ambas apretaban los dientes en el último tramo de bajada ciclista para arañar el mayor número de segundos posibles de cara a los 5 kilómetros finales de carrera a pie. A la segunda y última transición llegaba Sandra Levenet con la carrera sentenciada. La gala acumulaba más de un minuto y medio de ventaja. Y Mavi García tenía ya casi colgada la plata del cuello en la T2,
con otro minuto y medio de renta sobre la italiana Michelle Filippo, que llegaba a la transición en la tercera posición tras descolgar al resto del grupo. Poco iba a cambiar la carrera en su último sector. Sandra Albeniz bajaba un poco el pistón y disfrutaba con la tranquilidad que le otorgaba su cómoda renta. Y Mavi García, sufriendo algo más, quemaba kilómetros hacia la plata, con la amenaza de una Lucy Picard que iba de menos a más. Finalmente, Sandra Albeniz certificaba su título con un tiempo de 2 horas y 58 segundos. Y enorme Mavi García, la balear, sabía sufrir en los kilómetros finales para hacerse con la plata a menos de 2 minutos de la ganadora. Y el bronce recaía en Lucy Picard, la mejor en el último segmento de carrera a pie y también vencedora en la categoría sub-23. Le vélo, bah, le but c'était de s'accrocher au pack pour pas se retrouver toute seule. Donc ça s'est passé comme ça, donc c'était parfait. Et puis après, bah, la dernière, c'était donner tout ce qui restait. Et quand j'ai su que c'était la troisième juste devant, bah, ça booste quoi. Donc pour le moment, les sensations, c'est vraiment contente quoi. No he tenido mi mejor día, en el 10.000 parecía que empezaba bien, pero luego las piernas no me iban mucho. Iba mejor de pecho que de piernas y bueno, se me han ido las dos y como en bici había poca colaboración, digo pues me voy. Sabía que era muy complicado pillar a Sandra, pero bueno, iba cogiendo distancia atrás, así que bueno, luego cuando he bajado he sufrido porque oye, no he tenido mi mejor día, pero he aguantado y estoy súper contenta con el segundo puesto. C'est sûr que... Ça fait longtemps que, on va dire, je suis sur le circuit, mais cette victoire aujourd'hui, elle me fait toujours autant plaisir que si c'était la première. Donc non, je suis super, super, super contente. Y así quedaba el podio femenino: oro Sandra Albeniz, plata Mavi García, bronce Lucy Picard. Tras un espectacular sábado en las calles de Soria, con las emociones a flor de piel, con las carreras juniors, la plata de Mavi García en la élite femenina y la competición masculina que veremos a continuación, el domingo, último día del Campeonato de Europa de Duatlón, Soria 2017 quedaba reservado para los grupos de edad. Centenares de atletas venidos de toda Europa se dieron cita en la ciudad castellana en la primera gran concentración de la temporada, llenando de colorido, gente y diferentes idiomas las calles y establecimientos de Soria. Unos competidores que participaron en la modalidad estándar o sprint, con cambios en los circuitos respecto al día anterior, con nuevos recorridos y una reducción de las distancias. Y también se encontraron con algunas novedades, como la zona de transición establecida en el alto de la dehesa, un elemento que añadía singularidad y una gran belleza visual a la prueba. Además de la dureza de los recorridos, los centenares de duatletas tuvieron que soportar unas inclemencias meteorológicas que hicieron que la lluvia, el frío y el viento fueran sus acompañantes durante muchos momentos del domingo. Los amantes del duatlón demostraron su amor por este deporte, sus ganas de competición y su indudable sentimiento de formar parte de esta gran familia. En el medallero final, triunfo para Gran Bretaña, que acumuló 37 metales, incluyendo 11 de oro. Y España con 25 medallas, 8 de ellas doradas. Era el turno de los chicos, con Emilio Martín a la cabeza. La verdad que los franceses, compito con ellos ahí en el circuito francés y vienen bastante fuerte. Cualquiera de los cuatro es favorito mañana al triunfo. Y bueno, no hay que olvidar tampoco a los ingleses, que traen una selección también bastante potente. Y bueno, después al final un campeonato de Europa y seguro que hay otros participantes que seguramente vendrán también igualmente fuerte y con ganas de pelear por el podio. También estaba otro experto en europeos como Luismi Martín Berlanas. Creo que la carrera se va a decidir un primer grupo en la primera carrera a pie, un grupo quizá numeroso de 8 o 9 por lo menos, y luego pues un segundo grupo en el que espero que estemos el resto de españoles. Y luego pues los últimos 5 kilómetros modo supervivencia, que ya está. Martín, múltiple campeón de España y mundial, más Berlanas, encabezaban una delegación española que tenía mucho que decir en la capital soriana. En juego, el título europeo élite y sub-23. Y sé que los sub-23, sé que hay uno que es muy bueno y que destacará y que seguramente se marchará con los delante. Y bueno, y luego atrás pues cada uno jugará sus cartas. Y mi intención también es guardar para el 5.000, que creo que es donde se van a jugar los puestos buenos. El público soriano, volcado con la competición durante todo el fin de semana, pese a lo difícil que se lo puso el tiempo,
llenó el circuito de carrera a pie desde minutos antes del bocinazo inicial. La calidad e igualdad entre todos los favoritos provocaba que el pelotón masculino permaneciera compacto durante los primeros kilómetros del segmento de carrera a pie. Emilio Martín y Sergio Lorenzo constituían la representación española en un grupo que contaba con alrededor de 15 componentes y del que siempre estaba al mando el francés Benjamín Choquet. Los aplausos de un numeroso y entendido público acompañaban a todos los participantes, con Choquet poniendo prácticamente en fila de a uno a la decena de perseguidores. El galo provocaba la primera selección, dejando el grupo cabecero en 12 participantes. Por desgracia, para los intereses españoles, Sergio Lorenzo era uno de los que no podía seguir el ritmo, dejando a Emilio Martín como único representante de los nuestros. Con Choquet siempre al mando, la cabeza de carrera completaba una nueva vuelta al circuito por las calles de Soria. Pero rumbo a la T1, el francés dejaba en una decena el grupo de privilegiados. De esa primera transición salía en el grupo cabecero Emilio Martín, siempre bien posicionado y dispuesto a realizar la siguiente criba en el grupo de líderes. Soria se echó a las calles para arropar a todos los duatletas que iniciaban el segundo segmento. Y el español, en uno de sus puntos fuertes, provocaba la gran selección de la carrera élite masculina, dejando en cuatro el grupo de cabeza. Tras el paso por línea de meta, a Emilio Martín le acompañaban solamente otros tres corredores, los galos Benoit Nicolas y Johan Lever, y el británico Mark Buckingham. Y persiguiendo a este cuarteto de cabeza se quedaban otros tres participantes, el gran protagonista de la carrera a pie, Benjamín Choquet, y los ingleses Philip Wild y Richard Horton. Este último no podría terminar este campeonato de Europa. La compenetración entre los cuatro integrantes de la fuga era muy buena y la ventaja a su favor iba creciendo kilómetro a kilómetro. Sus perseguidores, ya sin Horton y con la incorporación del ucraniano Ivanov, hacían la guerra por su cuenta, lo que les perjudicaba a la hora de intentar alcanzar a la cabeza de carrera. Con su ventaja cerca del minuto, los cuatro de cabeza podían permitirse el lujo de una cierta relajación y de ir reservando fuerzas para el 5000 final, donde se iba a decidir la prueba. Nadie tenía ninguna duda de que el campeón de Europa de duatlón en Soria iba a salir del cuarteto formado por Emilio Martín, los franceses Nicolas y Lever y el británico Buckingham, los cuatro participantes más fuertes de la competición. Y por si alguien albergaba alguna esperanza de que esto no fuera así, estas quedaban sepultadas cuando el trío perseguidor, que navegaba en tierra de nadie desde hacía unos cuantos kilómetros, era atrapado por el grueso del pelotón. En este escenario ya definitivo, y con el segmento ciclista llegando a su fin con el último tramo hacia el centro de Soria, los cuatro integrantes de la fuga ya tenían en su cabeza cómo iban a afrontar los últimos y decisivos 5000 metros de carrera a pie. Martín, Nicolas, Lever y Buckingham afrontaban la última transición sabiendo que cada segundo iba a ser clave. Y en esa T2, donde salir muy rápido podía ser decisivo, el español era el más lento. Pero el andaluz estaba pletórico y rápidamente enjugaba esa distancia para ir superando uno a uno a sus rivales y tomar el mando de la carrera en solitario antes de completar la primera vuelta de las programadas. Martín tiraba con todas sus fuerzas y con las que le aportaban los aficionados sorianos que se agolpaban en los tramos más importantes del circuito. En el penúltimo paso por línea de meta, Emilio Martín tenía el oro en sus manos. El español controlaba a sus rivales y consolidaba una renta más que suficiente para poder disfrutar durante los últimos metros de la prueba y agradecer al público soriano el apoyo prestado. Y con un tiempo final de 1 hora, 46 minutos y 7 segundos, Emilio Martín conquistaba en Soria el título que faltaba a su palmarés, campeón de Europa de duatlón. La segunda posición y por tanto medalla de plata era para el francés Benoit Nicolas, apenas 9 segundos del gran campeón español. Y el bronce tenía también dueño galo, Johan Lever, que alcanzaba la meta a casi un minuto de Emilio Martín. J'étais plutôt bien sur la première course à pied. En vélo aussi j'étais bien et j'ai été assez fatigué sur la fin de course. La deuxième course à pied a été très dure. Après troisième, je suis satisfait du résultat, même si j'aurais espéré faire mieux deuxième ou premier. On fait avec les moyens du jour et aujourd'hui je suis troisième et je suis content. Après il y a eu un gros coup à vélo, on est parti à quatre. Je peux remercier Johan Lebert, c'est lui qui a sélectionné la course. Et puis derrière, Emilio a terminé le travail, il était très fort à pied quoi. C'est le meilleur qui a gagné. Hein. Voilà, ouais. Il a de la marge à vélo, il était plus fort à pied. Ouais. Moi, il faut que je travaille encore un peu pour arriver à son niveau. Voilà. Pour les mondiaux.
Hola. La bici ha sido dura porque el recorrido ya de por sí es duro, el viento, el frío. Y yo tenía mis dudas a la hora de correr, pero me he bajado, me he encontrado muy, muy, muy bien, con mucha fuerza. Y he marcado mi ritmo de carrera y he tenido la suerte o las circunstancias han dado para que yo pudiera ganar hoy. Con Emilio Martín luciendo el oro europeo y acompañado por los franceses Nicolas y Lever, se completaba una carrera élite masculina que suponía un gran cierre en el espectacular fin de semana de competición que se vivió en Soria, con una ciudad volcada con el europeo de duatlón. La gente, el ambiente y los deportistas han hecho que vaya más allá de un mero acto deportivo y hemos hecho de esto, del duatlón, un espectáculo. Que no había nada más que ver cómo se ha volcado la gente, el ambiente que había, los deportistas con el nivel y la competitividad donde todo se ha decidido al final. Me parece que Soria y el duatlón hoy han ido un punto más arriba de lo que se podía esperar de una manifestación solamente deportiva. Soria, una pasada. Soria apoyando el deporte. Felicitar a la organización por el gran trabajo que han logrado en esta prueba. Ha sido una carrera muy dura, bonita. Una experiencia inolvidable. Hemos disfrutado un campeonato de Europa en toda regla. Fantastic. Really well organized. Muy duro. Soria, un viento infernal, pero muy bonita. Ha sido muy duro, pero la verdad que he disfrutado como un niño pequeño. Aupa Soria, que lo habéis hecho muy bien, gracias a los organizadores. Durísimo, pero fantástico. Y como siempre, la organización perfecta. Muy duro, pero la organización estupenda, como siempre. Unos circuitos magníficos. Esto ha sido épico. ¡Viva Soria, Numancia!